En el norte de Quito fue capturado un sospechoso de vulnerar los seguros vehiculares utilizando un control universal. El detenido fue sorprendido por el dueño de un auto del que pretendía llevarse varios artículos que estaban en el interior. Por esas cosas del destino, el dueño del auto regresó a tiempo. Cuando llegó al carro que dejó estacionado en la calle, se topó con tremenda sorpresa. Un intruso estaba trepado y la puerta del conductor abierta. Por segundos pensó que se equivocó de vehículo, pero no, era el suyo, solo que un presunto accesorista, entre comillas, le estaba dando limpiando. Y uno de los señores estaba dentro, el otro no se percata. No le avisan, no le dicen nada y se queda dentro del carro. Entonces se lo logró coger. Al parecer era parte de un grupo delictivo dedicado a jugar a la lotería vehicular. Con un control universal caminaban buscando dónde los seguros se activan e inmediatamente para llevarse las cosas de valor. En ocasiones conseguían memoria, radios y autopartes, pero también aprovechaban para apoderarse de lo que hay al interior de los carros. Y gracias a la oportuna intervención del personal del eje preventivo, logran la aprehensión de este ciudadano y las evidencias en su poder. En su poder un control universal, además de otros artículos que no le pertenecían. En ocasiones pues les resulta, en otras no, pero justamente esa es la labor de estas personas en esperar pues la oportunidad. El afectado por el accionar delictivo no dudó en colocar la denuncia. Aparentemente sus colegas de andanza se fueron con algunas cosas. En el Distrito Metropolitano de Quito el robo de accesorios y autopartes es un delito que se mantiene con un índice alto. Los robos aquí se suscitan a diario. Hace 2 días justamente intentaron robar el carro de otro señor y ya ha pasado anteriormente. No es la primera vez que se agarra estos choros. Un dispositivo que sería importado desde el vecino país de Colombia, aunque tampoco descartan que lo encuentren en el mercado negro a través de redes sociales. En Quito informó Iván Casamen.